El narcotráfico es una problemática central en las sociedades modernas. Recientemente se publicó un nuevo libro dedicado a esta problemática, abordada por distintos actores. Escribimos este libro, que es una selección de artículos, digamos, que hemos recogido con experiencias de la provincia. Se llama Ni un pibe menos por la droga, debates y experiencias de Santa Fe. Justamente es eso, ¿no? A partir de experiencias territoriales, como son la de Santa Fe o la de Casilda, con experiencias más legislativas, que son las que aportamos con Carlitos del Frade, incluso desde la cuestión hasta terapéutica, digo, instituciones como el Padre Misericordioso, que escribe Fabián Belay, una experiencia en Rosario, o la Clínica de Vínculos, que escribe Horacio Tavares. Por lo tanto, es un libro muy rico, cargado de esperanza, digo, porque lo que se pretendió y lo que se pretende es poder dar a conocer lo que está haciendo la gente sencilla, gente que está preocupada y ocupada por esto desde hace muchos años, algunos procesos más nuevos, otros con mucho más años de trabajo. Poder dejarlos escritos era importante, como un punto de salida, ¿no? como para partir la discusión, porque sabemos que es un tema que trae un montón de debates, incluso polémicas de cómo abordar la cuestión de las adicciones, de dónde viene, de quién es la responsabilidad. Bueno, la idea con este libro era o es poder disparar la discusión. Desde nuestro lugar, nosotros volcamos lo que fue el proyecto para que se declare la emergencia en adicciones a nivel provincial. Hoy se está peleando también la emergencia en adicciones a nivel local de la ciudad de Santa Fe, que es un poco la preocupación y uno de los temas donde, bueno, lo cuenta bien Pablo Landó en el artículo, en el libro. Evidentemente es un tema masivo, es un tema muy complejo, es un tema preocupante, es un tema hasta mortal, incluso por eso digo el nombre. Hay un movimiento nacional que se llama Ni un pibe menos por la droga, y aquí en la provincia de Santa Fe tuvo su epicentro en la ciudad de Casilda cuando Francisco Quintana, un chico de 15 años, muere por consumo de LSD en una plaza céntrica de esa ciudad, lo cual digamos, asombró y como que dio una cachetada a toda Casilda. Con Carlos tuvimos la oportunidad de ir a una asamblea unos días después de la muerte de Francisco, y lo que aparecía ahí era, bueno, ¿cómo es posible que Casilda pasara eso? Madres que decían, yo no sé qué hacer con el pibe. Los chicos, compañeros de Francisco de la escuela, contaban cómo era todo el circuito de delivery y cómo el narcotráfico ha llegado a todos lados. Estamos ante un tema donde no discrimina en clases sociales, no discrimina entre ciudades grandes y ciudades chicas. Hoy es un problema que en la provincia de Santa Fe, digamos, las drogas inundaron todo. Inundaron los barrios más humildes desde ya, pero también inundaron los boliches, las fábricas, las escuelas e incluso los parques. Por lo tanto, digo, la masividad que tiene esto, la preocupación y el tratamiento es tan complejo que así también tiene que ser la respuesta, y por eso la heterogeneidad de los artículos del libro demuestran también un poco esa heterogeneidad que tiene que tener la unidad y la amplitud que tiene que tener esa unidad para combatir este tema. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Provincia de Santa Fe.